ABC Radio 660 AM. En el marco del inicio del año electoral, el exgobernador del estado, Benjamín Clerón Reyes, destapó sus aspiraciones de contender por la gubernatura en entrevista exclusiva para ABC Radio 660 de AM. El también exalcalde de Monterrey señaló que de no ser contemplado por su partido para la candidatura, buscará apoyar a quien abandere al partido tricolor durante el proceso eleccionario del 2015. Yo soy muy respetuoso de mi partido. Pero ¿qué va a pasar mi partido? Yo, claro que me interesa ser gobernador. Claro que me interesa el gobernador, no lo había dicho tan abiertamente anteriormente, porque era ilegal. Si no ha sesionado el IFE, el INE, el INE de México ya sesionó. Sí. Ya entró hoy. El año electoral hoy. Ayer, si me hubieras preguntado, te hubiera dicho un montón de evasivas y me hubiera hecho güey, todo lo que hubiera podido hasta que me dejaras. Pero hoy te digo, sí me interesa estar en la boleta. ¿Y qué va a hacer Benjamín para estar en la boleta? Pues mira, no voy a cambiar porque yo soy raza de amadre. Uno. Dos. Toda mi vida he sido empresario. Toda mi vida. Yo empecé a trabajar a los 16 años. Y me metí a la política hace 26, 27 años. Me metieron en la política. ¿Por qué me metieron en la política? Porque el primer distrito federal para la Diputación Federal, que era otro distrito al que es hoy, el PRI la perdía. Y yo soy de los fundadores de la Liga de Empresarios Nacionalistas adheridos a la CNOP del PRI. Me llaman, dije, bueno, 3 años sin dejar mi chamba en IMSA, pues, ¿y por qué no? Pensaba en 3 años. Pero luego, no dejé de ser diputado federal para irme de candidato a alcalde. Se terminaron las sesiones y luego acepté ser candidato a alcalde, ya que no había sesiones en el Congreso de la Unión. O sea, no chapulineé. Fui alcalde de la Ciudad de Monterrey. Y me invitaron a ser senador y no quise, porque quise terminar los 3 años de alcalde. Estaba yo en mis empresas trabajando, tratando de crear más empleos y riqueza para mí y para el país. Para mí y mi familia y para el país. Y como tú mencionabas al principio, en abril 16 o 17, entré de gobernador sustituto interino y luego de transición. Fui 3 veces, 3 nombramientos de gobernador. Así es. Y puedo el cuarto por 6 años. Por otra parte, criticó la actitud laxa de los organismos electorales que han permitido a funcionarios públicos usar recursos del erario para promover su imagen personal con miras a contender por un cargo de elección popular. Este miércoles le invitamos a escuchar la entrevista con Sócrates Rizo a las 9:30 horas a través del 660 AM o en www.periodicoabc.mx. Para ABC Noticias, Gloria Isela Treviño.